Muy buenas tardes y muy bienvenidos a la presentación del poemario Una cálida quimera de Óscar Hernández Macías. Muchas gracias, por supuesto, por asistir en una tarde tan lluviosa y tan desapacible como es la de hoy. Y muchas gracias también a Óscar por contar conmigo y por permitirme que esté hoy aquí acompañándolo. Óscar nació en Barcelona y llegó a los Palacios con 10 años. Encontró, como es natural, las dificultades propias de un niño que ha tenido que mudarse muchas veces de residencia y que vive en una adaptación permanente y, por tanto, en un mundo lleno de incertidumbre. Esas dificultades que encontró en la escuela y en las calles palaciegas no le impidieron, sin embargo, que desde muy temprano se dejara atrapar por la magia del ritmo y de la rima, por la sonoridad de los versos, por lo hipnótico de la literatura en definitiva. Desde el momento en que cayó en sus manos a los 6 años el primer libro de poemas, no ha dejado de leer a Neruda, a Lorca, a Cernuda, a Alberti, a Bécquer, a Miguel Hernández, a los grandes autores de la literatura española, de la literatura, de la tradición literaria española. Y a una larga lista de poetas que finalmente han terminado por configurar su visión y su concepto de la literatura. Óscar ha tenido que sobreponerse a muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida, tan difíciles que resulta admirable su tesón, su entrega y su pasión por el arte de escribir. Óscar ha colaborado en la revista cultural El Soberao, en Diversidad Literaria, donde ha publicado poemas, relatos, microrrelatos. En 2013 comienza su andadura literaria como escritor con la publicación de una novela que tuvo una gran acogida, Dolores y Gloria, y con un título además muy, muy, muy bien elegido. Fíjense ustedes que hasta Pedro Almodóvar lo ha plagiado, esta película última, ¿verdad? Una cálida quimera es su primer poemario, donde se incluyen poemas escritos años atrás y que no han visto la luz hasta ahora. El libro es un recorrido por todos los pensamientos y sentimientos que a lo largo de una vida pueden pensarse y sentirse. Óscar Hernández Macías pretende convertirse en un eslabón en la cadena de la rica tradición literaria española del barroco. Por eso los temas de sus versos nos recuerdan mucho a los intentos de definir el amor de Lope de Vega o a esos encadenamientos o juegos de palabras, juegos conceptuales que podemos encontrar en la poesía de Francisco de Quevedo. Óscar es un poeta que busca la emulación de las formas clásicas. Se darán ustedes cuenta cuando lean su poemario, si es que no lo han leído ya, cómo utiliza esquemas métricos tradicionales, estrofas clásicas. Y no solo eso, sino que además le da una vuelta de tuerca, por ejemplo, al empleo del soneto. El soneto en sí ya es una estrofa y un género bastante complicado, pero Óscar va más allá y no solo hace eso, no solo escribe sonetos, sino que escribe sonetos encadenados, de manera que el último verso de un soneto se convierte en el primer verso del soneto siguiente, de manera que lo que consigue es provocar una especie de vértigo en el lector, y de manera que no se puede salir de ese continuo temático que aparece en estos sonetos. Las estrofas clásicas, como digo, están presentes a lo largo de todo el libro, no solo los sonetos, no solo las décimas, sino también la sextina, que también es un género. Óscar es un valiente, utiliza los géneros más difíciles de la literatura. Uno de ellos, por ejemplo, es la sextina Usurpadores, donde el poeta se arroja abiertamente a la denuncia social. Miren ustedes estos versos que les leo. Mientras tanto, utópico es decir fórmulas. Si observamos, dudar a la justicia, pues se enriquecen bien con nuestros bienes, envileciendo, derribando al pueblo, vaciando con codicia dicha renta, sin pretender ejecutar el cambio. El lector asiste, al leer la obra, a la presencia permanente del erotismo, también desde puntos de vista muy diversos, la preocupación social, como les digo, la denuncia de las injusticias, pero también La seriedad, el tratamiento serio del tema del amor o incluso el cinismo, el ofrecimiento del poeta a que el lector camine por el sendero que acaba de descubrir y que por lo general
se adentra casi siempre en la expresión barroca, en las metáforas, en los juegos conceptuales, en las alegorías también. Dicho con pocas palabras, el poeta exige al lector el esfuerzo, un esfuerzo para poder compartir con él el significado último de la poesía. Como en Dolores y Gloria, este poemario tiene presente el complejo mundo de las relaciones amorosas y sus poemas están repletos de referencias a la importancia del amor carnal y al erotismo sensual sin trabas, pero también, como no puede ser de otra manera quizá, a las dificultades para conservar un amor, a los efectos dolorosos del desengaño, al abandono, a la sinrazón del maltrato. Tal vez el poema donde se recogen todos estos diversos momentos del amor es el titulado La flor de la vida, que a mí particularmente me gusta mucho, que tiene un carácter alegórico donde finalmente el amor, el buen amor, como decía el arcipreste, termina por sobreponerse a todos los contratiempos. Les leo solamente una estrofa. Decidlo si es preciso, valentía y clamor, que con o sin Narciso siempre vive el amor. En fin, es ya hora de escuchar a hablar al autor de su obra, que para eso están ustedes aquí. Así que a mí me gustaría, antes de que saludara al público y tomara la palabra, plantearle una pregunta a Óscar y ya él que la responda si le parece bien. A mí me gustaría saber, sobre todo, como digo, teniendo en cuenta también un poco la biografía vital de Óscar, me gustaría saber de dónde viene esta pasión tan mantenida en el tiempo por la literatura. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Hay varios culpables de que sea un apasionado de la literatura, como bien dice. En primer lugar fue mi abuelo, que era poeta y un apasionado también de la pintura. Como ha dicho, nací en Barcelona y allí en el colegio pues el catalán era más bien obligatorio. Y como yo no quería hablar catalán, pues me mandaban al pasillo, me mandaban a la biblioteca como castigo. Y allí fue donde descubrí en la biblioteca algunos libros que también me dijo mi hermano Adolfo, que también lo castigaba, y me, la literatura. Y me recomendó un libro que había allí, que era de poema, que se titulaba Un hombrecillo, la aventura de un formidable hombrecillo indomable. Es que empezaba así: un hombrecillo un verano encontró una esponja a mano. Cuando nadie lo miraba, la estrujó a ver qué pasaba. Es la historia de un hombre que era un poco caótico, pero me gustó. La tercera persona que llegó a cabo que me gustara la literatura fue mi maestro de lengua del Horcajo, don Manuel Gallango. Fue una buena persona y esto me instruyó en la lectura. Y, hasta ahí. Yo le presenté el libro sin título. Digo, bueno, disfrutada, como con serenidad, después de haber pasado, como digo, por... Y aunque algunas se hacen eternas, y hubieron algunas que se hicieron eternas, fueron mentiras juradas en el tiempo. Esto le pegaba. Fue difícil escribirla. También algún otro poema relacionado con el amor, tales como El amor verdadero, El amor de mi vida, con mis cinco sentidos y La flor de la vida. Sin medida ni tiempo, la llamo y me busca, la acaricio y sonríe. Le beso y se sonroja. No sabe decir quién soy, pero resopla cuando me ve, porque el amor de una madre es fuerte, casto y eterno. Has dicho que escribía movido quizás por ese dolor o por esa impotencia o por esa rabia. Sin embargo, a mí la impresión que me ha dado cuando he terminado de leer el poemario no es la impresión de alguien que escribe desde el reproche o que escribe desde la rabia, sino más bien todo lo contrario. Hay una especie de perdón hacia todo el daño que produce el mal. No sé si se debe eso a tu manera de escribir o a tu manera de pensar o a tu manera de vivir. Hombre, podría ser mi forma de pensar, mi forma de vivir, ¿no? También. En algunos poemas se aprecia, como bien dice, el dolor,
la mentira. Él es un poema que me gusta, que es el primero que aparece en el libro, que se titula Pasado y presente. Aprendí solo y gracias a mi olvido que a la muerte le debo, pues, la vida. Descubrí la verdad tras la mentira, pues un año no tiene mes sin tino. Aprendí solo y gracias a mis deudos que a la insidia le debo, pues, reparos. Descubrí el cariño tras lo ingrato, pues hay vida escondida tras tarugos. Hoy sí vivo sin fábulas quiméricas, en una cuna casta sin falacias, disfrutando del amor candoroso. En el recuerdo fin aquel clan roto, asuelto por los daños y otras grescas, ya no porto mochila con tus piedras. Yo no soy yo. Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido, el que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. Muy buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta conferencia, a pesar del día, a pesar de las meteorologías adversas, cuyo objetivo primordial es que al final de ella nos vayamos con el tiempo ganado y no perdido. Ocuparnos de Juan Ramón, leerlo, sopesar su palabra, es siempre avanzar hacia lo eterno al margen de las cosas materiales y finitas de este mundo. Yo quiero parar, clavar los ojos en las cosas, verlas a ellas, decía él, pero las traspaso sin querer. Son solo un cristal para mí. Les veo lo de detrás a través de ellas. Seguramente no tenemos en la poesía española contemporánea un poeta que simultáneamente haya sido tan completo y tan incomprendido. En realidad, tampoco leído. Juan Ramón escribió muchísimo, reescribió más aún. Él solo constituye una generación en el panorama literario del siglo XX e influyó más que nadie en todas las generaciones literarias que se han alumbrado desde entonces. Nadie como él perteneció a la vez a tantas generaciones, a la del 98, al modernismo, a la generación del 14, a la del 27 como maestro ya. Ningún poeta buscó con tanto afán el milagro de multiplicar la vida con el poder de la palabra hasta el punto de convertirse él en un dios creador, hasta el extremo de saberse en la eternidad antes de pasar de la orilla de un mundo a la ribera del otro. Justo al comenzar el siglo XX, ya en Madrid, conoce a Valle Inclán, a Baroja, a Azorín y sobre todo intima con Rubén Darío, que lo bautiza desde el primer momento en que lo ve. Usted, le dice el capitán del modernismo, usted va por dentro. Juan Ramón no es todavía el poeta que estaba llamado a ser, ni mucho menos, pero ya en Madrid o en su pueblo era definitivamente poeta. Thank you.
Recuerdo que cuando niño mi pueblo me parecía. Recuerdo que cuando niño un mundo mágico inmenso, una blanca maravilla. Un mundo mágico inmenso y una blanca maravilla. Mi corazón lo dice, mira un momento, no te vayas pa' siempre. Ya nos veremos, mares, ya nos veremos. Y mi corazón lo dice, mira un momento. Eran palacios y catedrales los templos. Las casas eran palacios y por las verdes campiñas iba siempre yo tan contento. Y por las verdes campiñas iba siempre yo tan contento. Mi corazón lo dice, mira un momento, no te vayas pa' siempre. Ya nos veremos, ya nos veremos, mare, ya nos veremos. Y mi corazón lo dice, mira un momento. Cuando yo tanto sufría, mis penas, solo mis penas, fueron constantes amigas. Me quedé sin alegrías, volaron mis esperanzas en el mar de mi desdicha. Pobre y solitario náufrago, sin auxilio me perdía. Llegó un momento supremo en que aborrecí la vida. Entonces brilló a lo lejos una playa bendecida. La playa del sufrimiento, de las tristes nostalgías. Pensé un instante en la lucha, sol que alumbró muerto día, y me abracé a mis dolores y salvé mi inútil vida. Penas mías, yo os bendigo, penas mías, negras tablas salvadoras, salvadoras de mi vida. Mi alma es vuestra, vuestra solo. Yo no codicio alegrías, yo gozo cuando estoy triste. Es mi llanto blanca dicha que me embriaga de dulzuras, de gratas melancolías. Nunca, nunca me olvidéis en el mar de mi desdicha. Entristeced a mi alma, entristeced a mi vida, que yo gozo con las penas más que con las alegrías, que jamás puedo olvidarme de vuestra fiel compañía. Cuando solo, 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 sin auxilio me perdía, cuando llegó aquel momento en que aborrecí la vida, cuando lloraba yo tanto, cuando yo tanto sufría. En el verano de 1905, acuciado por los problemas económicos de su familia, Juan Ramón regresa a Moguer. Su poesía disipa ese aura modernista de la urbe y se va haciendo más campestre, vistiéndose acaso imperceptiblemente de esa verdad sintética que lo irá conduciendo a la prosa poética de Platero. Estos 7 u 8 años que se abren en esta época van a ser de los más productivos de Juan Ramón, tanto que casi habrá tantos libros publicados como inéditos. Pastorales, baladas de primavera son algunos de los títulos de esta época, elegías, la soledad sonora, poemas mágicos y dolientes, poemas agrestes, laberinto, melancolía. Conoce, por otro lado, la poesía de Unamuno, que le impacta. Disfruta del violín de su amigo Pedro García Morales, pasea, lee, se deja retratar por el pintor Sorolla, ese famoso retrato que tiene de Joaquín Sorolla,
que se aloja en su casa, en la casa de Juan Ramón, en 1910. Abril Galán venía todo lleno de flores amarillas. Amarillo el arroyo, amarilla la senda, la colina, el cementerio de los niños, el huerto aquel donde el amor vivía. El sol ungía el mundo de amarillo, con sus luces caídas, o por los lirios áureos, el agua clara, tibia, las amarillas mariposas sobre las rosas amarillas, guirnaldas amarillas escalaban los árboles, el día era una gracia perfumada de oro, en un dorado despertar de vida, entre los huesos de los muertos, abría Dios sus manos amarillas. A finales de 1912, Juan Ramón toma un tren que lo lleva de nuevo a Madrid. Vive primero en dos pensiones hasta que lo instalan en una habitación del nuevo edificio de la residencia de estudiantes. Ha llegado perfumado de pueblo, aunque con la cadencia ya del verso alejandrino. Allí lo nombran responsable de publicaciones de la residencia. Él se encargará de publicar muchísimas obras de todos los autores de entonces, desde Antonio Machado o Azorín a los jóvenes del 27.
y además no descuida su propia obra en aumento, trabaja además para la editorial Calleja, y será en estos años de frenética producción cuando tome cuerpo de tinta en forma de profunda elegía andaluza el burro más famoso de toda nuestra literatura, ese tierno personaje personificado que encierra en sí mismo la excusa de mirar el mundo con inteligente inocencia a través del mejor conjunto de poemas en prosa de toda la literatura española. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente con su hocico, rozándolas apenas, las florecillas rosas, celestes y gualdas. Lo llamo dulcemente Platero y viene a mí con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabeleo ideal. Más curiosa aún es la publicación entonces de Platero y yo. Resulta que aquel año de 1914, Zenobia había traducido unos versos del escritor bengalí Tagore, que acababa de recibir el año anterior el Premio Nobel de Literatura. Aquella traducción de Zenobia llevaba un poema prólogo de Juan Ramón, pero cuando llegó el momento de entregar el manuscrito a la imprenta, La Luna Nueva, el trabajo no estaba totalmente terminado. Y en compensación a Juan Ramón se le ocurrió entregar aquel librito titulado Platero y yo. Y esa fue la razón de que la edición completa de este clásico de nuestra literatura no fuese aquella de 1914, sino la de 1917, el mismo año en que Zenobia traduce y publica casi toda la obra de Tagore en español. De hecho, Zenobia es la primera persona, la primera traductora al español del sabio bengalí. El año 1927, que dará nombre a la más potente generación del siglo XX, va a constituir otro punto de inflexión en la vida de Juan Ramón. Para entonces ya se habrá alejado tanto de la revista de Occidente de Ortega y Gasset como de sus propios pupilos del 27. De hecho, el cometido de su antología de Mi eco mejor era denunciar en los versos de los jóvenes los ecos de su propia escritura. Uno puede hacer hoy este repaso y encontrar a Juan Ramón en toda la poesía del 27. A estas alturas de la tercera década del siglo XX, Juan Ramón iba camino ya de los 50 años, su concepto de la poesía ha cambiado, pero también de la publicación de esa poesía, de esa obra en marcha, que no termina jamás, y que avanza en pequeñas dosis en periódicos del momento, como España, El Sol, El Heraldo de Madrid. Luego se hace él mismo sus propios cuadernos, Sí, Unidad, así se llamaban, Ley, Obra en Marcha, Presente, donde lo cuida todo hasta la obsesión, el tipo de letra, los márgenes, el tipo de papel, el color, los espacios en blanco. Entre tanto, Zenobia, que ha montado varios negocios, como aquella tienda llamada Arte Popular Español, se encarga de todo y él puede dedicarse exclusivamente a su creación. Yo no seré yo, muerte, hasta que tú te unas con mi vida y me completes así todo, hasta que mi mitad de luz se cierre como mi mitad de sombra y sea yo equilibrio eterno en la mente del mundo. Unas veces mi medio yo radiante, otras mi otro medio yo en olvido. Yo no seré yo, muerte, hasta que tú en tu turno vistas de huesos pálidos mi alma. Los Jiménez pasarán unos años en Riverdale porque Zenobia, a pesar de seguir luchando contra el cáncer, ha conseguido un puesto como profesora en la Universidad de Maryland. Allí en el 48 recibirá Juan Ramón, que va envejeciendo, la invitación desde Buenos Aires para impartir unas conferencias. A partir del 51 se instalarán ya en Puerto Rico hasta que en el 54, muy enfermo, deja de escribir. Desde España no le han faltado las invitaciones para volver, incluida aquella invitación pública de nuestro Joaquín Romero Murube, que lo publicó en varios periódicos, y pudo haber regresado Juan Ramón y haber pasado sus últimos días en la Huerta de la Noria, aquí al lado del pueblo, o en Sevilla. Pero él está orgulloso de la dignidad con la que se había comportado siempre, antes, durante y después de la guerra, que supuso la ruptura de sus esperanzas más hondas. Thank you.
fuera cual fuera la suerte, el cuadro se caerá. Cuando esté con la raíz ya, llámame tú con tu voz. Y parece que entra temblando la luz del sol. El 29 de mayo de 1958, apenas año y medio después de haberse marchado Zenobia, ya han visto ustedes que ella daría para otra conferencia, se apaga el cuerpo de Juan Ramón. El poeta exquisito, el padre de todas esas últimas generaciones que bebieron de su abundante chorro poético, el poeta convencido de haberse convertido en un dios deseante, habría de descansar en el mismo camposanto que su amada Zenobia, en su siempre añorado Moguer. Ateo a su manera, él siempre creyó en la resurrección que supone el ciclo incesante de la vida gracias al viaje definitivo que también a él lo esperaba. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año, y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Yo sueño mucho con ese concierto que tenía que dar en Sevilla hace ya 40 años. No fue posible, ¿no? Tenía que cantar en el Lope de Vega, pero yo no sé, lo prohibieron. Es decir, él no pudo entrar en el Lope de Vega a cantar. Al final no me abrieron las puertas al teatro. Es una cosa que tengo pendiente, porque nos dejaron en la calle, tanto a mí, a mi guitarrista y al público. Y él dice, me han prohibido, yo canto, le canto a ustedes, y nos cantó en la calle. Ay, la sangre por me dio bollo. Cantadores que se la jugaban como él, yo creo que era el único, ¿no? Manolo Gerena era sencillamente un maldito. Pero es que Gerena era un kamikaze. Siempre decía las cosas así, por derecho y embistiendo, vamos. No tiraba la toalla, ¿eh? Era increíble. Aquella prohibición me dolió mucho. Era mi ciudad, era la vuelta a mi ciudad, y me dejó una cuenta pendiente, y sé cómo voy a saldarla. Mi madre de Torrealáquime, al lado de Olvera, los Gerena están allí precisamente, y mi padre era de aquí. Mis abuelos venían aquí a la acogida de la aceituna, y aquí se conocieron y se casaron y me hicieron a mí en un verde. Por eso yo soy tan ecologista. Dicen que yo nací en la calle La Silla. Yo con 4 años creo que ya me llevaron a la calle San Fernando, al número 2. Al lado vivía Meneses, en el número 4, la familia Meneses también.
Hernández ha sido siempre mi maestro en el verso. Uno de mis maestros, pero creo que el más principal, porque fue el que más entendí. Yo es que empecé a escribir antes que a cantar. Entonces el motivo es por qué yo canto flamenco. O por qué yo canto, en el sentido general. Porque yo podía haber sido un cantautor más una guitarrita bajo brazo. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí lo que me gustaba era el flamenco y entonces yo tenía necesidad de cantar lo que ya escribía. Una letrilla de las primeras que yo hice cuando yo iba a trabajar por la carretera de Los Santos a Morcillo. Entonces decía, carreterita Los Santos, ¿cómo te vi a lo vi yo? Si en ti pasé más fatiga que en la tierra nuestro Dios. Carreterita Los Santos, ¿cómo te vi a lo vi yo? ¿Cómo te vi a lo vi yo? Ay, si en ti pasé más fatiga que en la tierra pasó un Dios. Y como te vi a yo. De casualidad no me cogió el famoso mayo del 68, en mi vuelta de viaje mío de la gira de Alemania. Mayo del 68 fue una explosión de anarquía y de ideas nuevas, ¿no? Ideas que es una revolución que no quiso el poder, que quiso simplemente sembrar ideas y poner el dedo en la llaga de lo que pasaba en aquella época, ¿no? Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. A las 4 de la mañana sonó el teléfono y nuestro amigo Carlos Tena trabajaba en Radio Nacional y estaba de guardia, ¿no? Como el teléfono paraba de sonar, lo cogí. Y me dice, que se ha muerto el pájaro. Y así me enteré yo que Franco se había muerto. Sí que con nuestra forma de ser y cada uno a su manera, el Gerena de una manera, yo de otra y el otro de otra, hemos llegado a una democracia, ¿no? Toda esa transición estuvo acompañada, afortunadamente, de la música, de la canción por la libertad. Y uno de los destacados fue Manolo Gerena. Era alcalde de Sevilla en aquella época don Juan Fernández Rodríguez y García del Busto. Este señor tuvo que suspender, a través de un concejal, el concierto de Gerena. Cuatro o cinco horas antes, el López Vega no se abría, teníamos que entrar, probar sonido, etcétera. Aquello no se abría, cerrado, a cal y canto, por orden del ayuntamiento, y se presenta el motorista de siempre con un telegrama del gobernador prohibido. Unos amigos míos venían de una manifestación y debajo de una gabardina pues traía un megáfono. Y entonces yo lo vi y le dije, dame el megáfono este. Y entonces, pues claro, yo dije, señores, que esto lo han prohibido y tal, como siempre, no sé cuánto, pero ya basta. Vamos a cantar por cojones. Han pasado 40 años. Por esta democracia no es por la que yo peleé. Aquí han cambiado muy pocas cosas. Hay que seguir en la lucha, hay que seguir en la carretera, hay que seguir luchando. ¿Puedes traer esto un momento, por favor? Años que me prohibieron en este teatro y como han cambiado muy pocas cosas, voy a cantar una vez más en la calle. Y ahí está. Ah, ah, ah.
para mí el verdadero orgullo como ser humano es haber participado hasta ahora en la lucha por la igualdad, por la justicia, por la dignidad, por la libertad en el mundo, contra los caciques del mundo, contra los dictadores del mundo. Esa es mi mayor, creo que es mi mayor valía como ser humano. ¿Cuánto tengo por tantos conciertos? Nada. Yo no tengo nada. Me da igual. Canto mejor que nunca. Cebollas escarchan, se irrada y pobre. Escarcha de tu día y de mi noche. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Pero tu sangre, hey, escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho. Es tu risa en los ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi arma al oírte bate el espacio. Tu risa me hace libre, me pone a la soledad, me quita, casi me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus labios relampague. Tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mi hueso y de mi amor. Al octavo me ríe con cinco azares, con cinco diminutas felicidades, con cinco dientes, como cinco jazmines de adolescente.
frontera de los besos, se irá mañana cuando la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr dientes abajo buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tu satisfecho, no te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre, no te derrumbe, no te derrumbe, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Ahora, ¿alguna persona que quiera hacerme alguna pregunta sobre lo que habéis visto de la película, sobre mi vida, sobre lo que es, lo que sea? Yo en este pueblo, que hace tanto tiempo que vine a cantar por primera vez con mi partido, con el Partido Comunista de España, que me trajo mi amigo, el padre del compañero alcalde y muchos otros camaradas, y que lo hemos recordado hoy, creo que fue, hablamos que fue en el año 80. Me parece que lo hicimos en el campo de fútbol, ¿o dónde? Ahí está. Y fue un éxito de gente y de todo. Creo que no soy, insisto, la palabra mejor que nadie, pero yo siempre he sido muy tozudo para llevar adelante, en este caso, no solamente una carrera. La carrera está por detrás. La carrera es una, es un aspecto, si quieres, forma parte comercial, forma parte sentimental de tu vida como poeta y como cantador, para llevar adelante codo con codo con mucha gente la lucha contra el fascismo, contra los caciques del mundo, en favor de la libertad, de la dignidad de los seres humanos, y por supuesto de la democracia, de una democracia real, que no es por esta democracia por la que yo he peleado. Yo nunca me he planteado decir, algunas veces en la vida los seres humanos, por muy buen pensamiento que tú tengas, a veces nos coge un poco decaído, ¿no? Depende, y piensa, joder, cuánto tiempo llevamos con todo este tema y no le veo la luz, ¿no? Pero claro, yo no tengo razón para decir eso, porque yo estoy aquí vivo, primeramente. Yo he pisado muchos escenarios del mundo ante muchas miles de personas. Se han vendido muchos miles de discos míos y de libros. Y yo no tengo razón para decir que hay que tirar la toalla. Porque además, con tantas compañeras y compañeros que nos hemos dejado en el camino por la lucha, gente que ha muerto por la lucha y gente incluso que no han podido ver ni la democracia en este país, pues precisamente yo tengo que seguir siempre con firmeza y, como yo digo ahí en algún momento del documental, yo tengo más de 3.000 conciertos en el pellejo después de la democracia. O sea, antes no te digo, después de la democracia, que son todos conciertos de administraciones, ¿no? Ayuntamientos, diputaciones, consejerías de cultura, ministerio de cultura, etcétera, ¿no? Y yo todo el dinero, sinceramente, lo he dado para la lucha. Aquí ya vemos que es una democracia de café con leche,
Es una democracia que además en los últimos días lo estamos viendo, como quién manda en la democracia. Los grandes poderes siguen, los herederos de Franco siguen mandando en los juzgados y la llamada justicia, si se puede llamar justicia. Entonces eso no, para mí no es democracia, no es una democracia real. La democracia real tiene que haber igualdad total. Igualdad total sin caer en la demagogia de decir todos los pobres tienen que tener lo mismo que tienen todos los ricos. No, pero tiene que haber menos pobres y menos ricos. O sea, los pobres menos pobres y menos ricos, eso es lo primero. Y lo segundo, tiene que haber igualdad total. No puede haber caciquismo, pero caciquismo no solamente de los caciques antiguos, lo que le llamamos nosotros los caciques, caciques de hoy, que son los más peligrosos. La prepotencia de algunos seres humanos porque cogen un poquito de poder, pues salvo muchísimas excepciones, no se puede admitir la prepotencia. O sea, si una persona está gobernando porque democráticamente, en este caso, le han elegido la gente, tiene que gobernar para todo el mundo, para todo el mundo. No puede ser prepotente.